Vamos a hablar ahora de otros temas, siempre al occidente de nuestro país, porque hace tan solo unos momentos le hablábamos del Festival del Níspero que se está realizando en Zacatepeques y los diferentes productos que realizan los artesanos de aquel lugar con esta deliciosa fruta. Pero si usted tiene dudas de los beneficios del consumo del níspero, en la siguiente nota le brindamos los detalles. El níspero es una fruta que se da durante los últimos 3 meses del año y que poco a poco ha ido en aumento en el consumo de los guatemaltecos. Es por eso que hoy les presentamos los beneficios que se obtienen para la salud. Su característico color amarillo y su equilibrado sabor entre lo dulce y lo ácido la hacen una fruta única. Tiene un alto contenido en vitamina A que ayuda a la salud de los ojos, también aporta vitamina C y B6. Es rico en minerales, en particular su alto contenido en potasio lo hace un gran aliado para combatir la hipertensión. La hoja de níspero tiene vitamina C, hierro, calcio, fósforo y potasio. También contiene propiedades antioxidantes, desinflamatorias, adelgazantes y cicatrizantes. Entre sus beneficios también destacan su gran aporte en fibra que acelera el tránsito intestinal, promueve una mejor absorción de nutrientes y goza de grandes propiedades astringentes ideales para eliminar los síntomas causados por la gastritis, úlceras, acidez y reflujo. Para el estreñimiento, es bueno para las personas con diabetes porque es bajo en azúcar. El azúcar que contiene es 100% natural, que no le altera el azúcar al diabético. También sirve para cuando hay retrasos menstruales, ayuda mucho también para el retraso menstrual en la mujer. Su consumo está indicado para personas que desean bajar de peso. Tiene muy pocas calorías, poco azúcar y aporta fibra, importante para promover una correcta eliminación de grasas y desechos del organismo.